Sandra, me quiero divorciar. Buenas noches, detective Gómez. Habla Armando Montesinos. Llamo porque necesito de sus servicios. Mi esposa. Quiero que investigue. Bueno, nos podemos ver en persona para explicarle los detalles. Necesito que investigue la desaparición de mi esposa. Señora Carvajal. Habla el detective Gómez. Su hija está desaparecida. ¿Cómo desaparecida? ¿Cuánto tiempo lleva? Necesito que se tranquilice. ¿Armando está enterado? Sí, aquí le espero. A las 2 de la tarde, por favor. ¿Me comunica con Lorena Ruiz, por favor? Sandra Montesinos está desaparecida. Necesitamos que venga a rendir su declaración. ¿Yo qué tengo que ver con Sandra? ¿Por qué necesitan interrogarme? Solo son preguntas de rutina. ¿Cuándo fue la última vez que vi a su hija? ¿Cómo que cuándo fue la última vez? ¿Qué está pasando? O sea, ¿me llaman para preguntarme eso? ¿Desde cuándo está desaparecida Sandra? No, no lo sé, señora. Por eso necesito toda la información. Hace un mes desayuné con ella en la casa. Me dijo que tenía mucho trabajo. Es todo lo que sé de ella. Ustedes deberían saber más de eso. A ver, necesito ¿qué toda está la pasando? Información. ¿Qué información necesita? ¿Y cómo es la relación con su hija? La relación con mi hija es una relación muy buena, es una relación de amigas. Es una relación, más que de madre e hija, es una relación de compañeras. Hemos crecido juntas, soy madre soltera. Y Sandra, pues es lo mejor que me ha pasado en la vida. Sandra, ¿qué pasa? No. Tienes que ser más agradecida con la vida. Sí. Se te va a correr el maquillaje. Sí. Ya. Ya deja voy. De llorar. Ya voy, ya voy. Por favor, llévate la botana, ya voy. Ya, ¿qué va a decir, ya voy, más? Ya voy.
Sigamos. A Sandra la conozco desde que íbamos en secundaria. Crecimos juntas y nuestra amistad era muy especial. Claro, las dos hemos cambiado con los años. En la universidad creíamos que tú ibas a ser muy diferente. La última vez que la vi, sí, estaba muy ocupada con el trabajo. Digo, lleva varios años. ¿Cómo decirlo? Es un poco más seria que la Sandra que yo conocía. ¿Y sabes de alguien más que nos pueda ayudar con la investigación o a qué amigos podemos contactar? Pues a sus compañeros de trabajo, supongo. Ahí pasa la mayor parte de su tiempo. Sandra era de muchos amigos y ha ido perdiendo el contacto con ellos desde hace varios años. Bueno, si tú eres su mejor amiga, entonces dime qué fue lo que le pasó. ¿Qué pasó? Armando, ¿por qué no, güey? Es un buen partido. Por eso dice mi mamá. Es tu vida. Nadie tiene por qué controlarla. ¿Tú qué quieres hacer? No lo sé. No sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé. Ay, es que estoy muy confundida. No lo entendería. Sandra y yo tenemos una buena relación en el trabajo. Es buena en lo que hace, tiene buen ojo para la fotografía. Y la verdad nunca le he preguntado nada de su vida personal y ni me interesa. Es una mera relación jefe-empleado. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? El jueves pasado. Aunque todo parecía normal, pero faltó el viernes. Y se me hizo raro que no avisara. Aunque, bueno, ¿y cuándo fue la última vez que la vieron? El jueves. ¿A dónde vas? Con Armando. Ven para acá. No. No te hagas, Sandrita. Sabes que te encanta. Oye, por lo menos cuando llegues a tu casa bañate, ¿no? Nos vemos mañana. ¿Tuviste una aventura con Sandra? ¿Sabes qué? No tengo por qué estar aguantando esto. Cuida tus preguntas, cabrón. Si vas a seguir molestándome con esa pendeja, mejor háblale a mi abogado. Es que yo veía tanto futuro con Sandra. Y a los 21 años decidí casarse con alguien que tiene dinero. Y no puedo creer que pensara que yo no iba a estar ahí para ella. Bueno, pues ahora es infeliz. No me extrañaría que se haya escapado de su vida.
Ya voy, ya voy, Mance. Ya voy. Buenos días, detective. Buenos días, señor Montesinos. ¿Tuvo oportunidad de ver el disco con las entrevistas? No, ya no fue necesario. Sandra ya está en la casa. ¿Cómo? ¿Dónde estaba? ¿Cómo la encontró? Nos podemos ver hoy en la noche en mi oficina. Está bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Sí, sí. Gracias. Adiós. Buenas noches, detective. Su dinero. Gracias. ¿Cómo está su esposa? ¿Por qué pregunta? Son preguntas de rutina.